Dios y salvado Jesucristo, les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en el día de hoy, una respuesta a algunas declaraciones del apologista, yo creo que de moda, en las redes sociales del mundo protestante, de confesión metodista, el señor Edgar Pacheco, y voy a decir a raíz de que sea este video reacción. Antes que nada, quiero agradecer aquí un mensaje que recibí del señor Adelis Morales. Morales dice: hermano Guido, soy protestante, pero usted se ha ganado mi respeto. La verdad, un hombre de Dios, aunque estemos en verdades diferentes, yo creo que servimos al mismo Dios. Un abrazo, siga así. Gracias, gracias entonces a mi hermano Adelis Marváez, y también por acá a nuestro amigo Gibran el Muerto, que también me saluda. A todas las personas, sean todos bienvenidos. Gracias también a, ya se van llegando personas, Blanca Delis Alvarado desde California, Estados Unidos, nuestro amigo también Noel Axarín, y todos ustedes sean bienvenidos. Gracias, muy amables. Me siento muy complacido de que recibo a diario casi muchos mensajes, especialmente más de hermanos evangélicos, por la forma como hago apologética y por la forma como me dirijo, como debe ser, con amor, con caridad cristiana, a nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, que debe ser el modelo para todos nosotros, no solamente yo, sino que nos manda nuestro amado hermano mayor Jesucristo, en su misma vida y en su mismo ejemplo, para todos los que queremos seguir sus pasos. Gracias también a el señor Paulo Lauri desde Cali, bueno, y Tori Chidarra. Bendiciones a Cheri Pérez, ministro capellán. Aquí está nuestro amigo ministro capellán José Maldonado, un amigo también, un hermano ministro pentecostal de Florida, Estados Unidos, con el cual hemos tenido muchos compartir. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, voy a explicar de qué se trata el video hoy, que es un llamado a la reflexión con caridad cristiana a nuestro hermano Edgar Pacheco, de algunas declaraciones que he visto de él y que se ha hecho pues también conocido, a veces también por una posición un poco fuerte contra la Iglesia Católica y contra la doctrina. No sé si fue el día de ayer, no me acuerdo, creo que fue el día de ayer, que hizo un video con el apologista bautista Cristian Izquierdo, en respuesta a un apologista católico conocido de las redes sociales, el señor Rizbel Meléndez de Venezuela. Rizbel Meléndez es un apologista de tiempo atrás que se ha dedicado más que todo a lo que es la apologética de escritorio. Cuando llamo apologética de escritorio, simplemente es subir mucha información, muchos artículos muy interesantes sobre historia, sobre protestantismo, sobre teología, sobre Biblia, que últimamente ha hecho algunos debates. Tuvo un debate con el señor Cristian Izquierdo, también muy conocido, el cual también yo he debatido muchas veces con él, mexicano, sobre el tema de la Asunción de María. Resulta, no sé por qué, me estaba viendo, creo que también el señor Rizbel Meléndez hizo unas publicaciones sobre unas declaraciones sobre el teólogo por excelencia también de la Suma Teológica, Tomás de Aquino, con referente al tema de la Inmaculada Concepción. Y estaba mirando de que el señor Rizbel Meléndez había bloqueado al señor Cristian Izquierdo. Entonces el señor Edgar Pacheco aprovechó esa oportunidad e hicieron un análisis de parte de Cristian Izquierdo muy bueno, muy completo, sobre ese tema, en el cual le doy completamente la razón. El que conozca algo de teología se da cuenta que Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción desde el momento mismo en que pues es concebida por Joaquín y Ana. Eso yo también lo expliqué también en un video reacción que le hice al señor Hugo Delgado, también sobre San Buenaventura. Sabemos que esos temas de teología en la Iglesia Católica son progresivos. Habían discusiones también como con respecto al canon, no es sino que usted también las discusiones que tuvo Agustín de Hipona con Jerónimo, también en la época de los grandes padres de la Iglesia. Entonces eso no es nada nuevo, como sean hoy en día también, como las disputas que también tuvo Martín Lutero con Zwinglio sobre el tema de la Cena del Señor, y en el cual concluyó Martín Lutero diciendo: no somos del mismo espíritu, porque ambos entendían la Eucaristía de formas diferentes.
a pesar de que ambos eran sacerdotes, el uno agustino, alemán, y el otro seglar, suizo, ambos tenían unas concepciones diferentes sobre lo que era el tema de la Eucaristía. Entonces me llama la atención cuando yo veía ese video, casi, con todo respeto, veía cómo el señor Garpacheco casi que se rasgaba las vestiduras diciendo que la apologética católica era deshonesta, que porque mentían, que porque no dan la información correcta, que eso es falta de ética cristiana. Y digo yo, bueno, vamos a mirar a ver si no se cumple también lo que dice en una de las máximas de Jesucristo: no mires la paja del vecino, sino la viga que llevamos dentro nuestro. Vamos a mirar a ver una primera intervención con respecto al tema de Rizbel Meléndez. Fíjate que yo le comenté a Rizbel, porque yo tengo un WhatsApp a Rizbel, tengo contacto con él, y yo le comenté que íbamos a hacer un programa sobre él, y dije, vamos a hacer un programa sobre ti, donde vamos a exponer algunos de los errores que has cometido haciendo apologética, sobre todo en el tema de la Inmaculada Concepción. Y el tipo se mostró afectadísimo, ¿eh? De inmediato me empezó a escribir una sarta de cosas. De hecho, me amenazó, me dijo que yo era esto y aquello. Hizo publicaciones en YouTube, hizo publicaciones en Facebook, diciendo que lo estaban persiguiendo. Entonces se me hizo bastante extraño, ¿no? Y como que se ve afectado el hecho de que su reputación se vea diezmada por ciertos errores que cometen. Yo no sé por qué a los católicos les afecta tanto esto, ¿no? Como es el caso ahorita de Dante Urbina. Pero quiero compartirte esto que él publicó en sus redes sociales, cuando yo le dije que le íbamos a hacer una bioreacción, y él me puso esto. Mira, él me puso: al parecer mañana me van a dedicar un programa en YouTube este personaje, ¿no? O sea, notas de inmediato la animadversión que Rizbel tiene. Para mí es garrotero, ¿no? Yo no he tenido interacción con él más que a través de ciertos mensajes, pero dice: este personaje llamado Edgar Pacheco, ya saben, el líder de una secta nueva. Me da mucha risa eso, porque es como una forma de denostarme, ¿no? Para validarse, autovalidarse ante la gente que lo escucha o lo sigue. Entonces dice: el líder de una secta nueva que surgió en internet, mejor conocida como los pachequianos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este muchachito, según sé, tiene la representación de su iglesia, tiene la aprobación de su iglesia y de sacerdotes para ser apologética. Entonces me extraña que esta sea la forma en que él se conduce en las redes sociales, ¿no? Y puso, acusándome de una serie de cosas. La realidad es que yo no lo acusé de nada, ¿eh? Yo solamente le dije que íbamos a hacer un video reaccionando a los errores que ha cometido, sobre todo contigo, que tuviste interacción con él. Y también, soy sincero, le pedí los datos de sus sacerdotes para saber quién está al tanto del trabajo que hace este muchacho y la forma en que se conduce en las redes sociales, ¿no? Porque ahorita Santiago lo anda lavando y todo. Santiago no hay de dónde agarrarse, ¿no? Sabemos que Santiago es un neófito, pero bueno. Ya saben que, dice, a él le interesa es hablar mal de la fe católica y los católicos. Clásico, ¿no? Hay que poner a los católicos de mi parte, aunque no saben ni qué voy a decir, pero hay que ponerlos de mi parte porque, como dice la Biblia en Proverbios, ¿no? El impío vive sin que nadie lo persiga. Para llamar la atención y captar a un público incauto. Esto a mí me sorprende mucho porque dan por hecho, de verdad, tanto Rizbel como Dante como otros católicos, dan por hecho que los protestantes, no sé, son neófitos, son tontos, son estúpidos, ¿no? Que una persona abre una página y que todos son como borreguitos, ¿no? Que no piensan por ellos mismos. Dice, captar a un público incauto, o sea, que los protestantes son incautos, que no se preocupan por verificar lo que éste les dice, ya que les gusta alimentar sus prejuicios anticatólicos. Creo que esta última parte se proyectó porque justamente el que no verifica es él, ¿no? Y ahorita lo vamos a analizar. Pero me pareció bueno que la gente supiera, ¿no? Yo lo compartí ahí para que la gente sepa realmente quién es Rizbel. Bueno, veíamos también ya el típico característica del señor Edgar Pacheco: habla muy rápido, utiliza mucho como es psicólogo para tratar de dar una información de acuerdo a lo que él piensa al público que lo sigue, un público que tiene muchos seguidores. Y me parece interesante lo que él decía también de ese sesgo cognitivo, en el sentido de que si son católicos tienen, no se puede cuestionar las pruebas que a veces se ponen apologética del mundo protestante y también del mundo protestante al mundo católico. ¿Será que eso que dice el señor Edgar Pacheco, que decía que iba a mirar a ver, que mandaba, iba a mandar algunas cartas o algunas investigaciones a ver si el señor Rizbel Meléndez realmente pertenece a un instituto de apologética en Caracas que tiene el aval de algún sacerdote, algún obispo? Creo más o menos lo del particular, lo cual está bien, eso no tiene nada que ver. Me acuerdo en años pasados también cuando se puso al descubierto que el señor Fernando Casanova no era un pastor con credencial, sino que había sido un capellán, como lo puso en descubierto un pastor también de Puerto Rico,
que interactuaba con él. Eso yo creo que la verdad nos hará libres y en todo caso eso es de parte y parte. Bueno, antes de empezar, yo creo que veamos también aquí una exhortación bíblica que la vamos a mirar. Permítanme, vamos a compartir pantalla. Este es un comentario del Nuevo Testamento de la Biblia Católica de Serapín de Auxejo del año de 1975. Es referente a lo que se conoce como el Sermón del Monte, o sea, las máximas elogias, exhortaciones de Jesucristo que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, donde aparece la oración del Padre Nuestro, donde aparece las bienaventuranzas, donde aparece varios mensajes, donde dice el reino de los cielos es semejante, bueno, varias, todo ese expresiones de Jesucristo como un rabino, que era muy propio del particular. Y en Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5, el mismo Jesucristo, quien es nuestro Maestro Supremo, nos da a todos nosotros esta enseñanza. Vamos a mirar a ver también si esto también no es solamente no es una especie de crítica, sino una corrección fraterna, para que vamos a mirar a ver si también el señor Edgar Pacheco también no está incurriendo en esto, y vamos a mirar las pruebas para demostrarlo en particular. Dice Jesucristo: no juzgues y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seráis medido. Eso cabe para todos, sobre todo en la apologética, bien sea católica o evangélica. Sabemos que hay radicalismos, hay apologistas del garrote, tanto católicos como evangélicos, tanto pastores, también inclusive hasta sacerdotes también han caído en eso. Entonces, en eso creo que es una mea culpa para todos. Ahora, ¿cuál es la explicación exegética que da estos biblistas de la Biblia Serapín de Auxejo? Dice: nuestra trastornada naturaleza pecaminosa, inclinación al mal por la concupiscencia, tiende a enjuiciar a otros. De este juicio se origina fácilmente la condenación. A esto se refiere Jesús cuando prohíbe juzgar al prójimo. El motivo de esta prohibición es que no seamos juzgados nosotros, es decir, no seamos condenados, voy a ampliarle un poco más, con especial rigor. El que juzga a los demás se atribuye un derecho que no tiene, ser juez del prójimo. Se inmiscuye en el derecho de Dios, a quien solo es posible e incumbe juzgar certeramente. El que enjuicia a los demás sobrepasa la medida del hombre y ahora es remitido a esta medida. De este modo también se dice que cualquier condenación humana es transitoria e insegura, que nunca hace plena justicia, más vale callar 10 veces que hablar injustamente una vez. En el perdón, Jesús se ha convertido la conducta con el prójimo en la norma de la conducta de Dios con nosotros. Solo quien perdona al prójimo puede también confiar en el perdón de Dios, como aparece también en el capítulo 6, versículo 12, 14 y siguiente. Aquí se aplica al juicio este principio. La misma sentencia con que grabamos al hermano, Dios la pronunciará sobre nosotros. Con la medida que aplicamos al hermano, Dios también nos medirá a nosotros. El que espera de Dios indulgencias y misericordia, un juicio magnánimo, debería también tenerlo con su prójimo. El que juzga de una forma acerba y fría, injusta, cuando no calumniosa, tiene que esperar que Dios también le trate sin misericordia. ¿Qué sería nosotros si Dios nos tratara como tratamos con frecuencia a nuestros prójimos, sobre todo en la apologética católica, en la apologética evangélica, donde a veces también se llegan a insultos, o a veces se llegan a calumnias, o a veces se lleva esto a un término personal, no ya de una manera doctrinal, sino que traspasamos esos límites? Pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, como aparece también en Santiago 2:3. La otra parte, que son los versículos del 3 al 5, ¿por qué te pones a mirar la paja en el ojo de tu hermano? Tal vez lo que está haciendo el juzgamiento de Edgar Pacheco a Rizbel Meléndez, y vamos a mirar a ver. ¿Y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo eres capaz de decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo, teniendo tú la viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesucristo, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo en tu hermano. Esta otra explicación que da también estos exégetas católicos dice, es un ejemplo drástico. El que condena al prójimo está a punto para el juicio en que todos somos deudores de Dios. Las críticas y la voluntad de corregir faltas ajenas son similares al juicio. En esta voluntad, con frecuencia, no notamos las propias debilidades, solamente vemos las otras agitándolas. Mírate primero a ti, dice Jesús, y corrige
tu propia vida, cuando ya lo hayas logrado, entonces también puedes ayudar al hermano. Si procedes de otra manera, eres un hipócrita que parece a quien perece mejor de lo que real, de a quienes parece mejor de lo que realmente es. El Evangelio dice después todavía con mayor claridad en el capítulo 18, 15, 20, los que aquí se afirman sobre el deber de la mutua corrección fraterna. Aquí se pretende decir que solo tienen derecho a la censura fraterna el que antes se ha examinado y se corrige a sí mismo. Es tal vez lo que está haciendo el señor Edgar Pacheco. Ustedes miran todo el video, es más o menos esa misma línea, repetitivamente, hablaba sobre la verdad, decía también cómo la mentira era un gran mal y le achacaba todo eso a las publicaciones del señor Rizbel Meléndez con respecto a ese tema que estaba debatiendo también con el señor Cristian Izquierdo. Concluye diciendo, así debe hacerse entre cristianos. Ha penetrado esta norma en nuestra carne y en nuestro espíritu. Bueno, yo creo que esta sentencia, sobre todo esta, en esta línea de lo que es Jesucristo, puede caber a todos nosotros. Ahora, vamos a mirar, a ver, esa era, por así decirlo, el abrebocas. Ustedes pueden mirar, está el video completo en el canal de el señor Edgar Pacheco, donde tratan todas esas líneas. Vuelvo a repetir, un estudio muy completo que hizo el señor Cristian Izquierdo en relación, ya el señor Rizbel Meléndez tendrá que decir si es verdad, si se retrata, si la información que él dio era trocada, cotejándola con lo que daba el señor Cristian Izquierdo. Lo que me llamaba la atención era cómo el señor Edgar Pacheco metía más leña al fuego, entonces decía lo que estamos hablando, ponía siempre la verdad por delante, lo de la ética cristiana, lo que él mismo decía, que si de pronto también a veces los protestantes creen que son unos incautos, que todos hay que tragar entero. Ahora vamos a mirar, vamos a ver dos ejemplos. Uno del último debate que tuvo, de los pocos debates que ha tenido, porque, por ejemplo, cuando estuve en mi canal, solamente fueron unos conversatorios, una vez a manera personal, íbamos a tratar ese tema sobre los milagros eucarísticos, y otro que se dio una conversación sobre la Asunción de María, que estábamos con otros dos apologistas del canal del Yunque, que son el hermano Luis Lisboa y el hermano Rodrigo Calvo. Él después lo planteó en su canal como debatí con tres católicos, eso no fue un debate, eso fue solamente un diálogo con el señor Omar López Calvo del canal Huella Católica. Sí fue un debate el tema de la Asunción, donde nosotros vimos pues todos los argumentos del señor Edgar Pacheco, lo mismo, su método de hablar mucho, también de hacer muchos ataques a homine que hubo de parte y parte. Pero llamó mucho la atención, porque los que seguimos un poco estos temas de teología, algunas de las declaraciones que hizo el señor Edgar Pacheco y que aquí están en tela de juicio sobre su credibilidad en cuanto a las fuentes que da. Vamos a mirar a ver. Los eruditos, gracias a Dios, que suelen ser más sensatos que los fanáticos, aseguran que esto solo puede ser asumido como un dogma de fe a causa de la autoridad de su iglesia. De ahí que en fuera no hay nada, y se lo acabo de mostrar con toda la erudición católica. Es por eso que los teólogos e historiadores católicos como el erudito Juniper Carroll, en su libro Mariología, dicen, es infructuoso, escuche bien, Roper Calvo, infructuoso buscar que el pensamiento patrístico, como buscan hoy algunos teólogos de un modo u otro, nos transmitan la idea de la Asunción de María, porque tal actitud no se corresponde con los hechos. Y esto lo dice uno de los más grandes eruditos de su iglesia y uno de los más grandes especializados en mariología. Supongo que usted no está especializado en mariología, ni siquiera tiene algún gran grado académico como todos estos eruditos. Es decir, quien todavía hoy, dice Juniper Carroll, intente hacer esto de tratar de encontrar en el consenso patrístico alusiones a la Asunción de María, es un deshonesto, dice Juniper Carroll, es un mentiroso, no tiene vergüenza. Esperemos que no sea el caso del señor Roper Calvo, yo estoy seguro que no va a ser el caso, ¿no? Así que si el señor Roper me quiere venir a citar acá alguna tradición sacada de abajo de una piedra o no sé de dónde, yo le voy a remitir de vuelta que conozca los postulados de su propia erudición católica y no pase vergüenzas con ese tema, porque la propia erudición católica lo va a refutar. No he citado más que eruditos católicos. Históricamente el señor Roper Calvo está desarmado en este asunto, ¿no? Pues la erudición católica reconoce que es infructuoso tratar de buscar respaldo para la Asunción de María en la patrística, así que espero que venga acá con buenos argumentos. Bueno, ahí veíamos el típico estilo de señor Edgar Pacheco, tratando pues de impresionar con su erudición. Lo que causa curiosidad, y eso vamos a mirar a ver por qué se hace este video reacción, como él mismo los hace también de los apologistas católicos, porque mucha gente está comentando acá, eso es de parte y parte, él también lo hace, yo lo hago, lo hacen también otros apologistas, siempre y cuando sea con respeto a educación, no es nada nuevo en estas cosas. Fue que de eso que el señor Edgar Pacheco está hablando de algunos eruditos,
nunca mostró las evidencias. Uno esperaría que en pantalla dijera, bueno, ¿qué erudito lo está diciendo? ¿En qué circunstancia la dijo? ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde podemos nosotros cotejar toda esa información que él da? Resulta que al señor Edgar Pacheco, podríamos decirle, le salió el tiro por la culata, porque después, en una página católica que se llama Teología y Catolicismo, se dio a la tarea de analizar esos argumentos del señor Edgar Pacheco en un comunicado que dice lo siguiente. Edgar Pacheco no revisa sus fuentes. Dice, durante el debate, el señor Edgar Pacheco se jactó de haberse preparado y esforzado para dar una buena presentación en este debate, a diferencia de Max. Eso pues tratando de mirar a ver una superioridad intelectual de Edgar Pacheco sobre Marro Percalvo. Dice él, ¿qué tan preparado estaba? Pues bien, supe que algo estaba mal con la bibliografía que tenía preparado el señor Pacheco desde que citó a este erudito católico Juniper Caro para defender su postura. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a repetir, esto no es mío, solo lo saqué de esta página que se llama Teología y Catolicismo. De hecho, yo etiqueté al señor Edgar Pacheco esta información, nunca contestó. Pero vamos a mirar, a ver. En el minuto 17:30, Pacheco dice lo siguiente: los teólogos historiadores católicos como el erudito Juniper Caron, en su libro Mariología, dice, es infrustoso buscar en el pensamiento patrístico como buscan algunos teólogos de un modo u otro. No transmite la idea de la Asunción de María, porque tal actitud no se corresponde con los hechos. Fin de la cita. Y esto lo dice uno de los más grandes eruditos de la Iglesia. Esto ya son palabras del señor Edgar Pacheco y uno de los más grandes especialistas en Mariología, quien todavía hoy, dice Juniper Caro, intentan hacer esto de tratar de encontrar en el consenso patrístico alusiones a la Asunción de María. Nótese bien esto que está diciendo. Está poniendo también en palabras de Juniper Caro esto, en el cual él da a entender a la audiencia de que esto está reforzando su idea de que unos teólogos mariólogos católicos están, por así decirlo, dándole el aval a él. Dice, deshonesto, es una mentira y no tienen vergüenza. Ahora, eso lo dijo el señor Juniper Caro en palabras del señor Edgar Pacheco. Él puede mostrar esas evidencias. El señor Edgar Pacheco tendrá la ética cristiana, como le está pidiendo al señor Rizbel Meléndez, que también sea transparente en todo lo que dice, porque no es solamente usted tener una audiencia de 500 personas que lo están siguiendo por ser el burro. Entonces los protestantes, sobre todo porque ven como si estuviéramos todavía en las guerras religiosas de la época de la Reforma Protestante, entonces entre más radical sea, entre su anticatolicismo por un lado o su antiprotestantismo por otro lado, va a tener mucha más audiencia, porque eso es lo que atrae el morbo de las personas. Más aún si usted ya tiene un canal monetizado, entonces recibe dinero a eso, entonces claro, eso hace de que usted cada vez se sienta con más fuerza, de que los ataques sean cada vez de mayor contundencia. Ahora, el que da la información de esta página dice lo siguiente: note las palabras tan fuertes que Pacheco pone en pluma de Juniper Caro, lo vimos también de la intervención, y las inferencias sacadas del libro de Mariología. Sin embargo, estas palabras, además de ser inferencias injertadas en el texto que el autor no quiere transmitir, ni siquiera son palabras de Juniper Caro, así es una cita falsamente atribuida. Y no es la única vez, esta no es la única vez de que el señor Edgar Pacheco ha falsificado información. Una vez sí tiene que ver conmigo y lo va a demostrar. Dice, el libro que menciona el señor Pacheco no está escrito por el padre Carol, sino que es editado con él, como lo describe la editorial Mediatriz Press, una editorial católica que publicó el libro del padre Carol en inglés en formato de 3 volúmenes. Este es un libro con destacados teólogos contribuyendo con trabajos académicos en cada área de la teología de la Santísima Virgen. De hecho, yo, cuando tuvimos la oportunidad de interactuar con el señor Edgar Pacheco, con el señor que me invitó Salvador Barragán, yo le decía que por encima de Juniper Caro está la, primero que todo, una definición dogmática del Papa Pío XII sobre eso. Para la Iglesia Católica no hay ya vuelta atrás, o sea, no, por más eruditos que sea Juniper Caro o cualquier otro, son opiniones personales, porque ya la Iglesia definió, y me di a la tarea después de hacer en el video reacción de ese debate, toda la declaración dogmática del Papa Pío XII, donde toma desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la tradición de la Iglesia, desde el punto de vista de los padres de la Iglesia, así sean del siglo VI, que sí creían en la Asunción de María, porque es la misma Iglesia del siglo V, del siglo IV, la misma Iglesia tanto en Oriente como en Occidente, también en la misma liturgia donde se empezó a celebrar la Asunción de María, porque no es una creencia solamente de los católicos romanos, también los
coptos, la iglesia copta y también la iglesia ortodoxa también creen en la asunción de María. Los hermanos protestantes no creen, muy respetable, pero esto ya es desde un plano de vista apologético. Aquí están dando la información en esta página de dónde se puede conseguir esa obra. Dice, de hecho, si usted se molesta en ir al índice de esta obra, podrá percatarse que bajo cada ensayo el padre Carlos proporciona la autoría del mismo. La cita que Pacheco trae en alusión pertenece al ensayo del teólogo jesuita Walter J. Brusgar, el cual se encuentra en la página 154. Está todo muy detallado para que cualquier persona pueda cotejar esta información. Pero, ¡ey, sorpresa! La cita tampoco es de este teólogo. Dicha cita, mal citada por cierto, de Pacheco, porque él nunca mostró esa información, al menos que la pueda mostrar para desmentir este comunicado, es a su vez una cita que hace Burgas de un teólogo llamado Juárez, de una obra conocida como Asunción Corpore, página 115 y 116. Esto se encuentra a pie de página. Es realmente sorpresivo para nosotros darnos cuenta de que Pacheco no se dio cuenta de esto. Realmente hizo su tarea de documentarse correctamente, como él lo había dicho, y tratando de tener ventaja sobre Marro Percalvo. ¿O será que simplemente tomó la referencia prestada de algún otro lugar y no corroboró que tal cita sea perteneciente a quien le dijera? Ahora bien, tampoco este autor quiere decir lo que Pacheco pretendía. Para Pacheco, el supuesto Yuri Percaro dice que el pensamiento patrístico es infructuoso para los que buscan respaldar la doctrina de la Asunción de María. Cuando el mismo Joarnes, a quien pertenece realmente la cita, dice, y eso lo pone entre comillas, que el pensamiento patrístico en este caso no ha desempeñado el papel de instrumento de transmisión perfecta, sino que ha sido más bien el agente, una tarea que ha reunido la cooperación de toda clase de gentes, teólogos y otros individuos que pueden atribuirse este título. Todos han tomado parte según la capacidad de cada uno y así continuará en el futuro. Página 54, el libro de Mariología, editado por Carlos. Nótese cómo Joarnes advierte que... Nótese cómo advierte que de perfecto el pensamiento patrístico. Básicamente lo que quiere decir es que no hay suficientes pruebas patrísticas para concluir de forma clara la asunción de la Virgen María hasta el siglo hasta el siglo VI, pero estas pruebas en un sentido perfecto, es decir, bien asentadas. El autor apela a que la formulación de la asunción fue una cooperación del pensamiento patrístico de los fieles, o como Pacheco le gusta llamarla, del populacho. Esto es lo que se conoce como el census fidelum de la iglesia o el vox populi de la iglesia, vox populi, vox deo. Básicamente, entonces, el señor Pacheco primero no tiene ni idea de lo que está citando, porque hizo mal esa cita, de acuerdo a esta referencia. En realidad no parece conocer la obra de Carroll, su trabajo en ella. En segundo lugar, ni siquiera pudo percatarse que su cita era a la vez una cita dentro de un libro, lo cual es fácil de percibir por la sangría, si es que verificó la fuente primaria. Y en tercer y último lugar, su aseveración con ambiguas al no citar textualmente lo que dijo Joarnes e insertarla a sus conclusiones y paráfrasis al texto, lo cual es antiético, antideshonesto, sobre todo desde el mundo de la academia. Usted hace una cita incompleta, torcada o de acuerdo a su propio pensamiento, en lugar de dejar que el autor transmita su propia idea. Y eso es algo básico que, como dice el señor Edgar Pacheco, tanto en la mente de un católico como en la mente de un evangélico que tenga más o menos conocimiento de todos estos temas, pues va a reclamar lo mismo. Y aquí pone también el libro de Mariología de Juniper Caro, Mariología, de la Biblioteca de Autores Cristianos, una biblioteca editorial católica de los mejores de España, a la par de la editorial Elder. Yo tengo un libro de Mariología de la Biblioteca de Autores Cristianos. O sea, esta es la obra que pone este artículo de Juniper Caro, en el cual el señor Edgar Pacheco dio una información trocada. Si eso es mentira, bueno, así como el señor Edgar Pacheco le está haciendo reclamos al señor apologista Rindel Meléndez, por eso también, como dice nuestro Señor Jesucristo, no veamos la paja del vecino, sino la viga que llevamos en nuestro ojo. Sería interesante que también muestre sus debidas cotejaciones para mirar a ver si realmente concuerda o no. Bueno, eso en cuanto a eso. Ahora, algo que me llamaba la atención y que fue también el boom, por así decirlo, donde se ganó el señor Edgar Pacheco el premio Oscar a mejor documental, es cuando él salió con el tema de los milagros eucarísticos. Fue muy esperado, muy anunciado. Entonces él dio su propia investigación, que por cierto, pareciera que lo que él, las investigaciones del señor Edgar Pacheco
creo que en su mente, porque así lo va a entender, parece ser que como que nadie lo puede refutar, como que no se puede tener otra opinión, o como uno puede mostrar esa información, como estamos viendo acá, si realmente corresponde a lo que él está tratando de llevar a su audiencia. Cuando él hizo también en ese video, que también, algo que también molesta un poco, no es que nuestros hermanos protestantes no estén de acuerdo con el tema de los milagros eucarísticos o las hostias tan grandes ni nada. De hecho, que aquí está nuestro el ministro Maldonado, que es un ministro pentecostal de Estados Unidos, que me invitó a hacer una narración sobre lo que son los estigmas en la Iglesia Católica. Pero lo hizo con respeto, lo hizo con educación. Así uno no crea, ¿no? Yo creo que uno no tiene por qué herir la sensibilidad del otro, sobre todo si para la Iglesia Católica es importante, y hacerlo en la forma de mofa, a veces de burla, a veces en el sentido como el señor Edgar Pacheco de atender, como si esto fuera una pantomima o eso la Iglesia Católica se lo inventó porque los pobres católicos incautos tragan entero. Incluso cuando él hizo ese análisis del doctor Linori, que fue el doctor que se le dio el encargo en el santuario eucarístico, el Anchano, donde está esa hostia conservada por más de 700 años, la hostia que se convirtió en carne y el vino en sangre, durante la misa, uno de los más de 100 milagros que ha ocurrido en la historia del cristianismo y que recientemente siguen sucediendo y que han sido investigados por otro doctor, como es el doctor Ricardo Castañón. Todo eso usted lo puede buscar, pero resulta que el señor Edgar Pacheco, según él, se dio a las evidencias y él mostró el supuesto libro del doctor Linori, lo desacreditó completamente, decía que era un médico, no, que no era un médico patólogo acreditado en las universidades en Italia. Bueno, yo todo eso lo miramos, y curiosamente, si ustedes ven, y yo quiero que, para que miren que no es mentira, eso se lo dejo de reflexión al señor Edgar Pacheco, cuando él hizo ese video, yo me puse a analizar después, cuando él empieza a hablar, vamos a mirar al del doctor Linori, porque yo hice después otra investigación muy completa, que es acá, en el cual yo tengo ese libro en físico, mientras que él lo sacó de Google, yo tengo también del propio santuario eucarístico de Lanciano, con las debidas acreditaciones, y también un folleto que viene directamente del obispo el anciano, con lo imprimatur, y con las mismas declaraciones, con la firma del doctor Linori y otro doctor también, que avalaron esos estudios, más el libro que tomaba el señor Edgar Pacheco. Eso está aquí en mi canal. Y el señor Edgar Pacheco, cuando iba a hablar del doctor Linori, lo único que presentó fue una primera página, y después lo que él decía, que eso era una piedra petrificada, que era sangre de toro. Si ustedes analizan, eso ya eran diapositivas de él. Nunca el señor Edgar Pacheco pudo mostrar de la obra del doctor Linori, que él dijo que se rompió la cabeza traduciéndolo al italiano, jamás pudo mostrar en qué página él iba cotejando la información que iba dando, los análisis científicos de la hostia que se conserva ahí, del tejido, de los exámenes del microscopio, de los exámenes de laboratorio. Eso eran diapositivas de él. Jamás el señor Edgar Pacheco pudo mostrar, y eso aquí se lo estoy diciendo, para que por eso lo etiqueté, si es mentira, que muestres esos análisis donde supuestamente, que muestre la parte del libro en italiano y su traducción, a ver si realmente concuerdan, porque es completamente falso, porque yo tengo ese libro y en esas conclusiones ninguna de las cosas que dijo Edgar Pacheco concuerda. Entonces, si él va a hacer esa crítica al señor Rivel Meléndez, que aquí se lo estoy haciendo con toda fraternidad cristiana, y si es mentira, que me desmienta, porque eso lo dejó pasar por alto. Él decía que el doctor Lino le había dicho que eso era sangre de toro, y es completamente falso. Y cuando yo hice el video reacción, quiero que ustedes observen, y porque después el señor Edgar Pacheco entró y empezó a desprestigiar el libro, porque él decía que nadie tenía ese libro, que eso era imposible, que le tratando de entender que la Iglesia Católica ocultaba todas esas pruebas, que el doctor Lino era simplemente un médico de una capilla. Todo en ese video, aquí está ese, en el video anterior, y más este, le mostré todas las credenciales punto por punto. Y mire bien cómo el señor Edgar Pacheco, como dice el dicho, el pez muere por su boca, y vamos a mirar a ver si es que lo estoy calumniando. Veamos. No es el mío, esto lo colocaste tú. No, y ahora dices que eso es mentira, que no sucedió ese milagro. Lo que te estoy... No, ojo, Linoli jamás dice que esto es un milagro. Otra vez no, el bueno, sesgo. lo que ocurrió. No, el primero ver, histórico. Fijas. Es que ese es el cuento, querido Guido. El cuento es ese, que ustedes van con una predisposición a leer a Linoli que no les permite justamente ver eso. Pero déjame acabar. Dale, dale, dale. Para empezar, Linoli nunca dice que es un milagro.
Porque si obviamente está utilizando el método científico, no puede decir que es un milagro. Esa es la última explicación que alguien como científico daría. Segundo, las explicaciones que Linoli da las leen con un sesgo tremendo. Por ejemplo, cuando Linoli habla de la supuesta sangre, él justamente dice que en la inmunoprecipitación que hace para tratar de descartar la sangre, se da cuenta que la sangre no es de toro, pero él jamás dice que es sangre humana, que es sangre del corazón, que es sangre de Cristo. Esas son cosas que ustedes añaden posteriormente. Sí. Luego, ustedes dicen que hay 500 estudios de la OMS. Muéstrame lo que dice de toro, porque aquí tengo yo todo lo contrario. Muéstrame dónde dice eso, porque aquí tengo las pruebas del doctor Linoli, donde dice... Test o prueba de absorción lógica del fenómeno de la aglutinación de la sangre positiva de suero aglutina ATB a anti-A y anti-B, de donde se deduce que esta sangre pertenece al grupo AB. Test o prueba de absorción lógica del fenómeno de aglutinación de las dos probetas de carne que demuestran que pertenece al grupo AB. Muéstrame dónde dice Linoli que puede... ¿Ese es el libro de Linoli? Sí, este es el libro, claro, este es el libro del milagro eucarístico. No. Ese claro. Es el libro de Linoli. Este es el libro. No es, lo ves, no lo tienes. No, señor. Este es el libro del Anciano, que tiene todas las autorizaciones eclesiásticas de todos los trabajos de Linoli. Esta es la autoridad máxima. Yo te pregunto, ese es el estudio de... Te estoy preguntando, déjame hablar. Claro, ¿ese es el libro, la revista escrita por Linoli, o ese es un libro que hace un resumen del trabajo de Linoli? Este es un libro de un resumen de Linoli. Exactamente. Un momentico. Que tiene las credenciales eclesiásticas del santuario del milagro eucarístico. Y entonces también, fíjate nada más en esto, Guido. No me muestras el trabajo de Linoli porque es raro que la gente... Escúchame, a ver, me vas a dejar hablar, déjame hablar. No tienes el trabajo de Linoli, Guido. Escúchame, déjame hablar. No seas como Rodrigo, muestra el librito. No tienes el trabajo de Linoli. Tienes un resumen de un libro aprobado por tu iglesia convenientemente, que no es justamente el libro de Linoli. El libro de Linoli... Muéstrame el libro de Linoli. El libro de Linoli fue escrito en la década de los 70, Guido. Muéstralo donde dice que puede ser carne de toro. Está en italiano, Guido, pero voy a hacer una traducción parte por parte para que te des cuenta de que ni siquiera tú tienes el trabajo de Linoli. Pero permíteme. Primero que todo, muéstranos el libro donde dice que sea Linoli, porque eso no lo has mostrado. Primero que todo, muéstranos las credenciales del libro, porque lo único que mostraste tú fue esta página. No, aquí te lo pongo. Muestra primero las credenciales del libro, para que todos la veamos a ver. Ahí te va. Primero las credenciales del libro. Sí, te voy a mostrar, porque lo mío... Ahí te va, tranquilo. Dale. Aquí lo tienes. Este es el libro de Linoli. Ponlo. En la parte de arriba, querido Guido. No se ve nada. En la parte de arriba dice: Ospedale Generale Provinciale di San Maria Opoti, Laboratorio de Análisis Clínicos de Anatomía Patológica Primario, Profesor O. Linoli. Y aquí está todo el libro de Linoli. Lamentablemente está fotocopiado. Mira. Las mismas láminas que tengo yo. Mírala. Sí, no, a ver, querido Guido. Edgar, lo interesante de este libro, déjame hablar. Lo interesante de este libro, Guido, son las conclusiones a las que Linoli llega, que no son tus conclusiones, Pero lo voy a pasar en algún momento, Guido, traducido. Aquí están las conclusiones de Linoli también con la firma de él. Sí, pero ese no es el libro de Linoli. Lo mismo que estás mostrando tú, lo mostré yo aquí mismo. No, ese no es el libro de Linoli. Ese es un resumen aprobado por tu iglesia del libro de Linoli. Lo que tú mostraste y que pasaste de una manera rápida, Edgar. Pues porque el libro está en italiano, Claro, sí, míralo. Mira, lo mismo que tú mostraste. Dices que es falso, mira. Aquí está. Y te voy a poner específicamente... Claro. En otra interacción que tengamos. Lo primero que dices, Edgar, y que muestra tu anticatolicismo, lo primero que dices es que... ¿Pero qué tiene que ver esto con el catolicismo, Guido? Porque tú te estás haciendo famoso y estás creando un canal que de hecho le está sacando ganancia económica precisamente con todos estos estudios que das tú como si fuera la última palabra y no son la última palabra. Bueno, ahí está. Y hasta el día de hoy, el señor Edgar Pacheco, así que está acá, y se mofe y diga, no es sangre de toro, es de gallina, me equivoqué. Esa es la ética del señor Edgar Pacheco, eso es lo que el señor Edgar Pacheco está transmitiendo a su audiencia, ya así tengo una audiencia de 500, de 1000 personas. ¿Es realmente el señor Edgar Pacheco honesto
cuando yo después mostré el libro, no solamente en físicos también, sino el que lo bajó, y ninguna de esas conclusiones que decía el señor Edgar Pacheco concuerda. Jamás el señor, el doctor Linori decía que eso era sangre de toro, eso se lo inventó el señor Edgar Pacheco. Y ustedes pueden mirar a ver que supuestamente donde él decía que ese libro era difícil de conseguir, que se había roto la cabeza y trasnochado como 10 días, 10 noches por traducirlo. Y cuando yo se lo mostraba en físico, porque el libro que yo traigo es directamente de Italia, del Santuario Eucarístico, que fue el que le dijo al doctor Linori que hiciera esas investigaciones, y esas diapositivas que él mostró en ese libro en blanco y negro, yo las mostré en color, más de 18 diapositivas, una por una, y las conclusiones del doctor Linori con la firma del otro doctor, en las cuales jamás se dice ninguna de las cosas que dijo el doctor Edgar Pacheco. Decían que era un corazón humano, que era sangre con todas las proteínas, con todas las características, y que era sangre AB, la misma que se encontró en el suero de Turín. Y si eso es mentira, señor Edgar Pacheco, si cree que lo estamos difumando, así como usted estaba hablando de el señor Risbel Meléndez, pues que las muestre, porque hasta el día de hoy nunca ha mostrado el famoso estudio que usted lo tradujo, donde el cual la gente se puede dar cuenta realmente quién está mintiendo y quién no. Bueno, voy al último punto, quiero que vean esto. Este es de mi Facebook personal. Esto me lo etiquetaron a mí, como ustedes pueden mirar, a ver, me lo etiquetó el señor RJ Suárez, para que vean que es de mi Facebook personal. Es un comunicado del Vaticano que se ha hecho muy conocido recientemente, donde habla también, el Vaticano lanza un aviso a obispos, curas e influencers cristianos que se comportan como hacker en las redes. Bueno, esto también ha dado también, de hecho, el señor Edgar Pacheco, como usted hizo una publicación que ustedes ven acá. Por lo tanto, quería simplemente decir que no estoy violando ni ninguna no estoy violando aquí, por ustedes pueden mirar a ver, que este es mi Facebook personal que me etiquetaron, porque quiero que veamos también la declaración, permítanme para que ustedes vean, ya que lo saben que este es mi Facebook personal, aquí está, y quiero que veamos también esa declaración que hace también el señor Edgar Pacheco, donde le dice pues a los católicos, sobre todo a los que son del ala garrotera, aunque él parece ser que él no, además de la forma burlesca como está tratando el tema de los milagros eucarísticos, usted lo vieron acá, que no era sangre de toro sino de gallina, pues sí, esa es la forma como el señor Edgar Pacheco trata estos temas, que debería ser con mayor seriedad. El comunicado del señor Edgar Pacheco que me hizo llegar es hasta interesante, dice el señor Edgar Pacheco. Es por eso que no nos cansamos de repetir que estos garroteros, y nombra a los otros apologistas en los cuales no tengo nada que ver, como el señor Hugo Delgado, Santiago Alarcón, Católicos por Confusión, es la página de Risbel Meléndez y otros, no representan el sentido de su propia iglesia, y que lo que logran con su apologética es crear animadversiones entre cristianos, animadversiones. Porque si hoy andan muy indignados porque después de meses de ataque al protestantismo salimos a contestarle, el problema no es contestarle, el problema es la forma como se hace, con burlas, con descalificativos, con información falsa, con pruebas que después el señor Edgar Pacheco no puede mostrar a su audiencia, como lo acabamos de mirar a ver, y donde trata simplemente de tapar el hueco que hizo, y después no tiene la forma después de sustentar. Dice también, por eso de reacciones, consecuencias, sus burlas, críticas, ataques, persecuciones y más. Entonces tomé el consejo de su propia iglesia y dejé el garrote. Ahora, me parece interesante, bueno, yo no tengo nada porque no utilizo jamás, me parece que también es algo deshonesto meterse, bueno, a planos personales. De hecho, inclusive que en estos días el señor Edgar Pacheco hizo una publicación con su esposa y su niño. Yo le mandé una bendición porque pues lo de la apologética jamás tiene que entrar con cuestiones ni de burlas, ni de mucho menos. De hecho, inclusive cuando él hizo el debate con el señor Mar Roper Calvo, cuando el señor Mar Roper Calvo trató a la iglesia metodista de secta, yo puedo decir que eso no es el pensar de la iglesia católica. Qué pena con el señor Mar Roper Calvo. La iglesia católica no considera a la iglesia metodista como una secta, es una iglesia histórica, hace parte del patrimonio de la reforma protestante, en la cual la iglesia católica, así el señor Edgar Pacheco debe saberlo, desde el año 1967 tiene relaciones ecuménicas. Pero la pregunta del millón es esto, si el señor Edgar Pacheco también pide esa misma transparencia, pide esa misma ética,
pide que los católicos, sobre todo la línea del garrote, que no es la mía, no se burlen, no hagan memes y no hagan también ese tipo de apologética rastrera. ¿Esto les parece a ustedes que el señor Edgar Pacheco puede dar un ejemplo de honestidad y de transparencia cuando en sus video live él tiene una cumbia que él hizo, una introducción donde se burla de la Iglesia Católica y, como dice aquí, tantos yesos todos sangrando, y coloca la imagen del Papa Francisco? ¿Será que alguien así que tira la piedra puede también tener la misma dignidad de reconocer que así no se hace una apologética de altura? Si él está criticando al señor Dan Turbina, al señor Hugo Delgado o a cualquier otro apologista, Santiago Alarcón, ¿esta es la forma de demostrar también su posición desde un punto de vista de teología, de ética cristiana? ¿Es la forma de un representante, como debe ser el Papa Francisco, así no lo acepto, una persona mayor, una persona que representa al cristianismo católico por su misma dignidad eclesiástica? ¿Será que esta es la forma como el señor Edgar Pacheco pide a los apologistas católicos también ese mismo respeto y esa misma dignidad? Esto es lo que el señor Edgar Pacheco da en sus primeras transmisiones, y de lo cual está sacando también un beneficio, no solamente de suscriptores, sino también un beneficio económico. Así es como se hace una apologética, señor Edgar Pacheco. Yo le digo, bueno, está bien que los apologistas del garrote tengan su línea, que si le han hecho memes o algo así, está bien. Pero eso incluye también al Papa Francisco. El Papa Francisco se ha metido con el señor Edgar Pacheco. El Papa Francisco ha denigrado a la Iglesia metodista. ¿Esto es lo que usted, señor Edgar Pacheco, lo pone en forma de burla? ¿Pasar al Papa Francisco con una peluca, unas gafas y un cigarrillo? ¿Eso es lo que usted llama una apologética en el cual usted se ha hecho conocido en las redes sociales? Y yo, mirando a ver, eso me recuerda la misma línea que hubo de odio, de persecución, de guerras en la época de la Reforma Protestante, y que eso ya es del pasado, señor Edgar Pacheco. Por si usted no lo sabía, y se lo voy a mostrar, su iglesia, porque usted mismo pedía que las autoridades eclesiásticas también colocaran un poco de control sobre los apologistas garroteros, y usted que está investigándole si el señor Rizbel Meléndez también tiene aprobación de sus sacerdotes, ¿será que su pastor, señor Edgar Pacheco, aprueba esto? ¿Será que el pastor del señor Edgar Pacheco, donde él se reúna, aprueba este tipo de caricaturas de algo con el cual, si él no está de acuerdo, esta es la forma de burlarse, de decir que son yesos con peluca? O como colocó acá en un comunicado de forma burlesca, que no era sangre de toro, sino de gallina. ¿En qué momento el señor Edgar Pacheco pudo demostrar lo uno o lo otro, desacreditando lo que eran las mismas investigaciones del doctor Linor? ¿Esto le parece al señor Edgar Pacheco que está bien? Ahora, vuelvo a repetir, esta forma en que se hacían estas gráficas que hubo de parte y parte, esto quedó en el pasado, señor Garpachique. Se lo voy a demostrar también con documento oficial, porque sería bueno también que el señor Garpacheco nos dé también la dirección de su iglesia y de su pastor, mirar a ver si realmente su pastor aprueba la forma burlesca como usted se refiere al Papa Francisco, sobre todo porque sus mismas autoridades de la Iglesia metodista van al Vaticano a hablar con el Papa Francisco, como fue hace 4 meses en esa delegación que fueron para dialogar sobre las cosas que nos unen y no las cosas que nos unen. Esto, el garrote, esto es acá, esto es entre usted, Mark Roper, Edgar Pacheco, con Dan Turbina o el que quiera, o cualquiera de esos, si así lo hace, pero esto no es de una esfera alta. Esto es irrespeto en todo el sentido de la palabra, señor Edgar Pacheco. Y como decía, esta era la forma, las gráficas, como se referían al Papa como el anticristo después de todo lo que fue la Reforma Protestante. Y así quedó también consignada en algunas confesiones de fe, como la confesión de fe bautista y la confesión de fe de Westminster, donde dice que el Papa es el anticristo. Evidentemente eso ya es cosa del pasado, pero este tipo de que es casi lo mismo que usted está transmitiendo con esa cumbia y con esa forma burlesca a su audiencia,
también se dio, y aquí lo pongo también porque estas son publicaciones mías, también se dio también con Martín Lutero y con Juan Calvino. O sea, Martín Lutero como la gaita del demonio, y también una forma burlesca de Juan Calvino con una cara, con una nariz de pollo y una cumbamba de pescado, porque decían que Juan Calvino era muy bueno, y aquí en el cuello unos escritos donde los puritanos, pues, que vivían una vida más ascética, más de ayuno, mientras que supuestamente Juan Calvino vivía una vida de opulencia y de banquetes, al igual que Martín Lutero, que decían que era un gran comedor y un gran bebedor. Vuelvo a repetir, esto es cosa del pasado. Y esto no son las relaciones ecuménicas de hoy en día que nosotros tenemos que tener, bien sea, como usted mismo lo colocó en ese comunicado, del Vaticano a la apologética católica, el jalón de orejas, pero también eso corresponde a usted, señor Galpacheco, porque estuve mirando, dije, vamos a mirar a ver si de pronto el fundador de los metodistas, que fue un presbítero en el siglo XVIII, inglés, John Wesley, si realmente se han hecho alguna especie de mofa, como usted, la que usted hizo, del Papa Francisco. Solamente me encontré en internet esta, es de John Wesley, un hombre de Dios, para mí un santo, admiro mucho la vida de John Wesley, y apareció atrás como el símbolo de lo que es la bandera de la LGTB, o sea, los derechos de las minorías, de los homosexuales y las lesbianas. Esta lámina que ustedes ven acá la saqué de un portal de la Iglesia Metodista en Estados Unidos. ¿Por qué? Y en eso no me meto yo, es muy respetable. Pasa lo mismo también en el ala liberal de la Iglesia Católica en Alemania, donde están a favor del matrimonio de homosexuales, de ordenación de mujeres con sus parejas. Entonces, eso fue lo único que yo encontré, tal vez, pero que no tiene la misma forma de burla con lo que usted trató de hacer del Papa Francisco. Bueno, entonces, si el señor Galpacheco pide educación, pide una apologética de altura, una apologética de respeto, una apologética donde pueda mostrar las evidencias, señor Galpacheco, hasta el momento usted no ha desacreditado el libro Juniper Caro, que ahí aparece. Tendría que usted mostrarlo a ver si realmente dice todo lo siguiente. Y también jamás, señor Edgar Pacheco, con todo respeto, usted nunca mostró las conclusiones del doctor Linori, porque yo sí las mostré una por una, en el cual no dice ni una sola de las cosas que usted dice, y sobre todo esa gran mentira que eso era sangre de toro. Si es así, muéstrelo y yo me retrato públicamente, pero evidentemente usted no va a hacerlo. Ahora, señor Edgar Pacheco, así como usted pide que el católico garrotero se someta a las autoridades de su iglesia, quiero decirle, por si usted no lo sabía, porque usted dice que la iglesia católica, lo dijo en un video, era casi como esa gran ramera, que no se fiaran del Papa Francisco, y yo le digo, señor Edgar Pacheco, ya que usted está acá, ¿qué hacen los líderes de su iglesia? No usted, que usted dejó de ser un ministro, a ser un laico. ¿Qué hacen los líderes de su iglesia metidos en la Gran Babilonia, en la Grande, ahí en la sala de audiencia de Pablo VI con el Papa Francisco? Porque esos que ven ahí, sobre todo del lado izquierdo, son representantes de su iglesia. Y si creen que estoy diciendo mentira, búsquenlo, porque esto fue hace casi 4 o 5 meses atrás. Lo que el señor Edgar Pacheco está transmitiendo, ese anticatolicismo radical, y que muchas veces muchas de sus evidencias son completamente falsas, como me he dedicado yo una por una y las desmintiendo, aquí le puedo mostrar que si usted va a salir un jarón de orejas a los católicos, aquí también había que escribirle a su señor pastor si realmente lo que usted está haciendo, ese odio que usted está infundiendo también, y esa información a veces en la cual usted no es capaz de demostrar realmente que está diciendo la verdad, a ver si tiene ese peso y que pueda desmentir esto, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? El Papa Francisco con los líderes de la iglesia metodista, llamando a la unidad, llamando a la armonía, y el señor Edgar Pacheco colocando al Papa Francisco con una peluca como si fuera un travesti, con unas gafas solares y con un cigarrillo largo. Entonces, ¿quién es que realmente, como dice Jesucristo, no mire la paja al vecino, sino la viga que lleva en su interior? Y voy a mostrar este comunicado oficial que se dio, y esto sirve de lección. Católicos y metodistas pueden aprender unos de otros, dice el Papa, en una audiencia de el 14
del mes de noviembre del año 2016 en la Ciudad del Vaticano, con la misma comisión que usted está viendo allá, de sus líderes, no de usted, que usted ya es un simple laico, entonces no, desde los pastores máximos de la iglesia metodista, al menos que es otra, una iglesia metodista aparte de la suya, pues eso sí ya, ahí sí no tengo que ver nada. Pero mire la diferencia, y eso nos sirve, por eso colocaba la reflexión exegética de Mateo 7:1 a todos los que estamos haciendo apologética, que queremos transmitir si realmente va de acuerdo a lo que nuestros líderes, en este caso el Papa, y los líderes también de esa comisión metodista, que ellos mismos se vinan a ir al Vaticano, que usted decía que no se fíen del Papa, porque no se pueden fiar del Papa, porque siempre tiene una doble intención, vaya, dígale eso a sus líderes, escríbales una carta a sus líderes y muestre la caricatura del Papa Francisco a ver si le van a dar su aprobación. Ciudad del Vaticano, los católicos y los metodistas todavía pueden aprender los unos de los otros, como la forma como está haciendo el señor Edgar Pacheco, con información distorsionada, con información que no puede mostrar, haciendo una cumbia, sabiendo que eso le va a dar más audiencia y de pronto también un dinero extra, burlándose del Papa, que no tiene nada que ver con lo que es estos medios sociales. Dice, como se vive y se entiende la santidad, dijo el Papa Francisco. ¿Y por qué habla de la santidad? Porque eso es uno de los pilares, los metodistas, la forma de John Wesley era precisamente eso, un método, ser metódicos en lo que era buscar la santidad del ser humano. Los líderes religiosos tienen que asegurar que los miembros de ambas congregaciones, incluyendo el señor Edgar Pacheco, al menos que diga que ya no es de confesión metodista, igual también los católicos, se reúnan regularmente ¿a qué? ¿A hacer una apologética sucia? ¿A hacer una apologética de burla? ¿A hacer una apologética donde usted toma las hostias como si fuera los milagros eucarísticos, como si eso fuera cualquier cosa? La forma como usted se dirige también a nuestras imágenes que para nosotros son sagradas, y eso es con peluca, eso es realmente lo que se espera de las relaciones ecuménicas de cristianos que seguimos a Jesucristo, católicos y evangélicos, porque este discurso lo dijo el Papa Francisco a sus líderes. Dice, lleguen a conocerse entre sí y se animen unos a otros a buscar al Señor y su gracia. Él dijo, ¿cuándo fue? El 7 de abril de ese año. El Papa se reunió en el Vaticano con miembros del Consejo Metodista Mundial. ¿Con miembros de qué? Con miembros del Consejo Metodista Mundial, al menos que la Iglesia del Señor Edgar Pacheco no sea este consejo, ¿no? Dice, del Consejo Mundial de Europa y de las Iglesias Metodistas en Gran Bretaña, que asistieron a la apertura de la nueva oficina metodista ecuménica en Roma. No sé si la Iglesia Metodista en Gran Bretaña, donde nacen, no tenga el mismo vínculo de la Iglesia Metodista de Estados Unidos, o que la Iglesia Metodista de Estados Unidos sea rebelde y sea contraria a los diálogos ecuménicos que tiene la Iglesia Metodista, como dice acá, de Europa y de Gran Bretaña. No sé cómo se manejarán esas cuestiones. El centro, él dijo, es señal de una cercanía creciente. Eso es lo que está haciendo el señor Edgar Pacheco, una cercanía creciente, dando su apologética sesgada contra la Iglesia Católica, entre las dos iglesias, y el deseo de superar todo lo que se interpone en nuestra comunión plena. Que el Señor bendiga el trabajo de la oficina y la haga en lugar donde los católicos y los metodistas, porque tienen su oficina en el Vaticano, lo que usted casi decía en un video anterior, que era propiamente como la gran baticueva, como le dicen, como la gran sede, la gran bestia, como dijo usted en una ocasión, donde todos los reyes todavía se prostituyen con el Papa Francisco. ¿Qué hacen sus líderes con una oficina ya mismo en Roma? Eso es lo que yo no entiendo del señor Garpacheco. Esta información usted nunca la va a ver en el canal del señor Garpacheco. Esto no lo va a decir él por ningún lado, porque pierde audiencia, evidentemente. Si él demuestra que esto también es a nivel superior, pues evidentemente ya el señor Garpacheco no va a ser el boom de la apologética en este momento, que está llevando el banderín de lo que son, pues, contra los garroteros católicos, de la forma como él lo hace, ¿no? Como ya lo veíamos, de esos dos ejemplos sobre el libro de Juniper Caro y las conclusiones del doctor Linori. Si no es así, que me desmiente y que las muestre él en un video, a ver si son realmente lo que él dice. Los metodistas pueden encontrarse y crecer en aprecio de credo de cada uno, bien sean grupos de peregrinación, aquellos que se entrenan para el ministerio, aquellos que guían sus comunidades, dijo el Papa. Como el señor Garpacheco dejó ser un ministro a ser un laico, tal vez no se sienta aludido con estas palabras. El Papa dijo, ¿a quién dijo? A los líderes de su iglesia en Gran Bretaña, no sé si tengan unidad con los de Estados Unidos, que aunque quedan diferencias, el continuo diálogo, ¿basado en qué? Basado en el respeto y la fraternidad, basado, señor Edgar Pacheco, en el respeto
y la fraternidad continúe enriqueciendo ambas comunidades. Citando las palabras de John Welly, vamos a ver si John Welly tiene la posición de Edgar Pacheco, vamos a ver si John Welly dice que las imágenes son muñecos con peluca, que las hostias sangrantes, eso era Serratia, que eso es pura mentira, que no vayan al Vaticano porque el Papa tiene unas dobles intenciones, porque todos los reyes, todavía los gobiernos se prostituyen con Roma, porque eso lo dice él, entre las muchas otras cosas. Vamos a ver si John Welly, el fundador de la Iglesia Metodista, tiene esa misma línea, ese mismo pensamiento que quiere transmitir el señor Edgar Pacheco, uno de los fundadores de los metodistas, porque también era su hermano. El Papa dijo que los miembros de ambas comunidades tienen que ayudarse entre sí en lo que lleva al reino. Aunque los católicos y los metodistas no pueden todavía pensar igual en todo, por lo menos podemos amarnos igual. Miren qué mensaje el Papa Francisco. Aunque los católicos y los metodistas, que buscamos también el mismo reino del cielo, como decía acá las palabras de John Welly, que lo citaba el Papa, entre comillas, no estemos del todo unidos, sí podemos por lo menos amarnos de igual manera. ¿Eso será que está también reflejando el señor Edgar Pacheco, siendo también un metodista, como él mismo se declara, un metodista confesional? Ninguna de esas diferencias constituye tan obstáculo que no prevengan amarnos de la misma manera y ofrecerle al mundo un testimonio común, dijo el Papa. Nuestras vidas de santidad, al cual siempre llama la Iglesia metodista, siempre tienen que incluir el servicio al mundo. Los católicos y los metodistas, ¿con qué? Con apología, como la que usa usted, buscando siempre lunares negros de la Iglesia Católica, buscando siempre que no es todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, usted lo toma de mofa, lo toma en forma burlesca, dando información solamente de acuerdo a lo que usted quiere transmitir a su audiencia. Los católicos y los metodistas juntos están comprometidos a trabajar de distintas maneras para poder dar testimonio concreto, ¿de qué? ¿Del odio? No, del amor de Cristo. Y aquí está, vuelvo a poner, si creen que esto es un fotomontaje, si creen que esto es un Photoshop, si creen que esto me lo inventé, esta reunión es de apenas hace 5 meses atrás, en la misma aula de Pablo VI, donde hacen las audiencias del Papa Francisco, el mismo que usted, señor Gapacheco, discúlpeme que lo diga, este mismo líder, que usted en su cumbia o en su merengue, como usted dice, usted lo colocó de esta manera. Ahí le dejo eso de reflexión, señor Gapacheco. Consulte en oración, consulte en su corazón, si lo que usted está haciendo realmente va de acuerdo al pensamiento de John Wesley, al pensamiento de su iglesia, al pensamiento de lo que quieren sus líderes. Porque si yo, como católico, reconozco también que hay una apologética católica garrotera, la cual yo también lo he denunciado, usted también debería, por ética cristiana y de acuerdo a los mismos lineamientos de su iglesia, por lo menos quitar esto de su cumbia, como usted llama, porque el Papa Francisco en ningún momento ni se ha metido con usted, ni en ningún momento ha denigrado de la iglesia metodista a la cual usted pertenece. Haga una guerra, si usted quiere, con todos los apologistas que usted mismo lo dice, todo lo que quiera, pero el Papa Francisco no tiene nada que ver con eso, y eso aquí se lo dejo para que usted reflexione sobre el particular. Gracias a todas las personas que me estén acompañando, más de 100 personas, si les gustó, denme una manito arriba. De todas maneras, invito al señor Galpacheco, si todo lo que dije también del doctor Linore, que nunca lo mostró, si realmente que me desmienta y que tenga la ética cristiana, de mostrar ese documento que él mismo dijo que lo tradujo, y que nos muestra si realmente todo lo que él dijo en su primera entrega tiene una relación directa con lo que él dio a entender a su público. Si es así, yo me retrato, porque yo mostré ese mismo documento y no hice ni una de todos los argumentos que dio Edgar Pacheco, ni uno concuerda con lo que él mostró. Y aquí le dejo para que usted reflexione si el Papa Francisco merece que usted se burle de esa manera como usted lo hace. Bendiciones para todos.